Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en la sección de como chingados y es martes, martes de tareas de Game Pass, tenemos dos nuevas tareas semanales en cuanto a juegos se refiere, estas dos tareas, pues bueno, una es del juego 7 Days Today y Garden Story, estas dos tareas... O cada una de ellas nos da 25 puntos de Microsoft Reward. Nos dice juega en cada una de ellas. Ya sabemos estas tareas. No necesitamos jugarlas. Simplemente con iniciar el juego. Nos debe de botar la notificación de que se hizo ya la tarea. Vamos a verlas. Ambas se pueden. Se pueden jugar desde la nube. Así es que no necesitamos descargar nada. Pero vamos a confirmarlo todo aquí en este video. Vamos a ir. Vamos a ir primero por el juego de 7 días. Bueno, o Seven Die Today. Vamos a entrar a la tarjeta de juego. Si lo queremos descargar, nos pesa 3 GB el juego, pero. Por cuestiones de practicidad lo vamos a hacer nosotros desde la nube. Antes de continuar invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que YouTube les envíe notificaciones de nuevo contenido que subamos a este canal. Aquí nos está votando la notificación. Bueno, pues ya no necesitamos este. Bueno, nos había votado la primera notificación por jugar a cualquier juego de Game Pass y ahora ya nos votó por jugar al juego de Seven. Eh, este juego que eh, acabamos de hacer, Seven Days Today. Bueno, pues eh, así ya terminamos esta primera tarea. Y la segunda tarea, nos vamos a ir con la de eh, Garden Story. Vamos a irnos a la tarjeta de juego también. Este juego pesa 371 megabytes. Lo vamos a hacer desde la nube también. Y mientras nos aparece aquí esto. De decirles que la invitación es a que se suscriban al canal para que estén al pendiente de nuevo contenido como este tipo de tareas de Game Pass que las hacemos desde las más complicadas hasta las más fáciles y sencillas como estas dos que estamos mostrando ahorita. Ya nos botó la notificación, si se fijan apenas iba iniciando el juego y con ello pues ya ya tenemos las dos tareas listas. Ahora vamos a Ir a cobrar nuestros puntos de Microsoft Reward que van a ser este, dos de las tareas semanales que son 50 puntos más tres, tres diarias, porque el día domingo y el día de lunes no las cobré, por eso me están dando nueve puntos extras, y pues ya nos bota la misión de, de conseguir tres tareas diarias, precisamente porque normalmente guardo las tres tareas de el día domingo y lunes para que me la cuenten el martes y ya desocuparme de esta tarea eh, que es semanal, la de completar tres misiones diarias, ¿no? Y también acabamos de completar la tarea, una tarea mensual donde nos da mil puntos. Por eso estamos obteniendo mil, cien, mil diez puntos en total ahorita con, esta, con este cobro de tareas. Y bueno, pues así de fácil y así de rápido tenemos eh, los puntos de Microsoft Reward de esta semana y de las tareas en cuanto a juegos se refiere. Antes de irnos, invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita. Para ustedes es gratis, no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda. Muchísimo al crecimiento de este canal. Si ya están suscritos, un buen like también se les va a agradecer porque eso también ayuda a que YouTube nos recomiende a más público y eso pues hace que la posibilidad de que este canal siga creciendo poco a poco. Por lo pronto es todo. Nos vemos. Gracias y hasta luego.